21 de febrero del año 2010 vimos este pay-per-view por primera vez. Elimination Chamber, cámara de eliminación. No importa que entre en seis, solo uno sale de campeón, bro. John Cena ganó y retuvo su campeonato. Después llegó Batista beneficiado por un trato. Vince pactó una lucha a último minuto y logró vencer a Cena en 34 segundos. Undertaker sufrió un accidente en su entrada. Shawn Michaels interfirió alimentando su venganza. Le aplicó la Switch in Music y lo dejó KO. Terminaba la velada como campeón Jericho. Año 2011 y las cosas cambiaban. Edge estaba de vuelta y en la marca azul reinaba. Después de la lucha del Río por la espalda le atacaba, pero su plan se arruinaba cuando Christian regresaba. Vince venció a Jerry Lawler, con Michael Cole celebraba. Cena ganó la Chamber, una oportunidad ganaba. Después en WrestleMania a The Miz se enfrentaría. El spot de Morrison al público enloquecería. Año 2012, Punk y Bryan retendrían el campeonato de Divas. De manos no cambiaría. Kane buscaba venganza y con Cena pelearía. Bastó un ajuste de actitud y en ambulancia saldría. Llegaba el 2013, las cosas ya cambiaban. The Shield a Ryback, Cena y Sheamus los apaleaban. Del Río enfrentó a Big Show con un Cross and Breaker. Le ganaba el campeonato de Rock a CM Punk. Se lo quitaban. Un año después, Shield cayó ante la familia Wyatt. Orton ganó la cámara y su reinado continuaba. AJ Lee retuvo por descalificación. Nadie se acuerda que Tyrus le ganó a Darrell Young. En 2015 las reglas ya cambiaron. Los campeonatos en pareja en una cámara se disputaron. Nikki, Dean y Ryback victorias cosecharon, Kevin venciendo a Cena. Todos lo recordamos. Año 2016 el evento fue cancelado. En 2017 de nuevo se estaba celebrando. Antes de continuar, espero que hayas dejado el like. Se viene rap de WrestleMania, de los Takeover y más. El diseño de las cámaras cambió en 2017 y muchos se quejaban porque parecían de juguete. Luke Harper y Orton nos dieron una lucha excelente. Naomi Wyatt de campeones, resultados sorprendentes. Año 2018 y se veía venir. Se celebraba por primera vez la Chamber femenil. El Twisted Bliss de Alexa sobre las alturas sorprendía. Es la primera mujer que la Chamber ganaría. En la cámara de hombres también algo pasaría. Por primera vez siete luchadores se enfrentarían. Y aunque el mundo quería que Rollins o Strowman ganasen, era Roman quien a Lesnar en WrestleMania se enfrentase. Sin salseo y sin relleno, ahora que van a criticar. El 17 de febrero la fiesta va a comenzar. Bryan, Orton, Mustafa, Joe, Hardy, Styles, dime quién va a ganar, man. 21 de febrero del año 2010 vimos este pay-per-view por primera vez. Elimination Chamber, cámara de eliminación. No importa que entre en seis, solo uno sale de campeón, bro. John Cena ganó y retuvo su campeonato. Después llegó Batista beneficiado por un trato. Vince pactó una lucha a último minuto y logró vencer a Cena en 34 segundos.